Hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. En este momento pues estamos acá con el primo. Ajá, primo, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, primo, aquí queriendo sacar un poquito de leche animalita. Porque toda la noche anda con el, toda la noche la amarramos para sacarle un poquito de leche para nosotros, porque el chivo todo el día anda con ella. Digo, ahí viene el chivo. Primo ha rebajado, la última vez que la vimos se veía bien chola, ¿verdad? Pero eso es normal cuando las vacas paren. ¿Verdad? Se ponen flacas, ¿cierto? Ahí está el ubre. Al otro lado. Bien, aquí estamos en los terrenos del primo. Primo, ya el zacate creció, primo. Ya creció un poco el monte. El montecito. Esta es la próxima para ir, va. Sí, esta es la que me hablaba. Uh-huh. ¿Le hará falta como cuánto a esta, primo? Menos de un mes. Menos de un mes, va. Ya casi ya me limpiando, ya que ya no sé, como no le llevo el tiempo, pero ya. ¿Y esta es la que tiene a la venta? Bien, como pueden ver, pues ya anda, ya está llenando. Esta la tiene a la venta el primo. 9.50. Bueno. Aquí está, 9.50 para los que estén interesados. A punto de parir. Primo, ¿y esta cuánto da de leche? Pero cuidándola podría dar más, ¿va? Bien, ya tenemos como el primo, pues venimos a ver cómo ordeñar y también esta, que ya está a punto de parir, ¿va? Primo, ¿y este qué parto sería? Ah, segundo. Segundo parto. Como pueden ver, pues bastante nueva la vaquilla. Puede dar unos 8 litros, por ahí más o menos. Cuidando, la verdad, es posible que llegue a dar más. ¿Y esta otra cuánto da de leche? La anterior, primo, la vacona esta. Es que como casi no, pues, como le digo, solo en la noche le amarro el chivo. Casi no tengo mucho. Casi no ocupa mucho leche, va. No. Por ahí quiero vender a la vaca porque no. Porque mucha leche, pues no. ¿Y este es torito también, va? No, chivita. Novillita. Allá está el otro lado, allá está. Sí. Y este es el varón, primo. Sí. ¿Cómo se llama este? Tiburón. Tiburón. Tamaño chorro. No es muy dura. No tanto. El primer parto.
se cansan los dedos, que uno está acostumbrado. Sí. Y este yo no me jolo un mamante, le doy. Usted viera cómo le queda leche a esta vaca. Al chivo. Esa bota que allá, en el tiangue, y te puede quedar. ¿Eh? Esas botitas que vienen en el tiangue te pueden quedar. Porque a mí no me quedaron, porque se hacía el largo. Ah, tiene una el niño. Tengo una, pero esa. Esa tiene la cola larguita. Y a mí me queda. La silla. Si le saco otro poco, o sea, así baja más, pero no me gusta porque... Mejor dejarle leche al ternerito. Sí, mire cómo está de gordito. Sí, yo pienso que esa es la clave cuando no lo estás haciendo con fines comerciales, esto, la cuestión de la leche, y solamente es para el uso doméstico. Es bueno dejarle bastante al... Ahorita si no vendes a vaca, lo que piensas hacer es comprar otro chivito. Para que la mamen los dos. Ahí estaba, sí. Que me críe dos. Está bueno, está bonito el tiburón. Tamaño lucero tiene en la frente, va. Uh-huh. Tiburón. Esto tiburón, quieto. Levanta Don Diego, un saludo ahí para los amigos suscriptores. Hola. Don Brian, un saludo ahí. Hola, diga. Aquí está la futura generación de ordeñadores. ¿O no? ¿No vas a ordeñar, Diego? No. Es que tengo miedo que me pegue mi patada. Ahí estaba. Ya va a ver aquella. Aquella cómo sale la leche. Primo, ¿y esa otra vaquilla negra que está aquí? Pero él no vía, va. Sí, el primer parto va a tener. Esta es la que le compró a Elmer. Vamos a ver por acá esta otra. Tamaña vaca. Ya está preñada también. Un poco arisca también. No está muy acostumbrado a las cámaras, pero... Como pueden ver ustedes, pues... Está grande. Ah, wow. Guácatela. Lucero ahí la calienta para que suelte la. Se llama mamantar. Ahí está mamantando. A la vaca va a ser galana. Sí. Esa te la vende, primo. No. Y es que aquella la agarró el 23 de abril y esta la agarró el 24 el toro. Y ayer le andaba subiendo aquella vaquita aquella. A esta que le quería subir a la nana. Porque aquella es día de esta. Uh-huh. Aquella chiva es día de esta. De esta. Pues aquí este es tercer parto ya. No, segundo. Y los dos la tienen hembra. Las dos hembras. Aquella hembra y esta hembra. Buena esta vaca. Uh-huh. Esta vaca. Y es blandita que va a ver los chorros que echa. Ahí se ve que está echando ya. No, se no ve cómo le están poniendo la chicha de grande ya. Bueno, con la chiquita. Yo la aguanto. Pero con la cara grande. Tiene razón usted, en vez de dejarle bastante leche para que
Sí, para que no haya, no les saco toda la leche, una más una media para que los chivitos estén gorditos. Lucero. Quieto, Lucerito, para adelante, Lucerito. No es mío. Brian, ¿y por qué no lo ha entrenado este? Ese es de Brian, esa. Lucero, ¿tiene? Lucero. Ya tiene 12. ¿Ah? Lucero. Es que le cambiaron con mi mamá, le dio aquel chivo. Lucero. El chivo era de mi mamá. Adelante, Lucero. Pero Brian, ¿por qué no lo has entrenado? Y entonces de Brian. Brian, te compro esa chivita. Y te regalo una de las mías. ¿Qué le vas a vender a esa chivita, primo? Ay, te voy a dar un juguete, un carrito. Órale, no se haga, le voy a regalar una de mis vaquitas. Va, pues está bueno. Una creo que es. Ahí está, pasada. Primo, suavecito. Con chorro. Es que pide el segundo parto, ¿no? Sí, ya está más. Ya está más blandito, ¿entiendes? Más blandita, sí. Ya la la novia la anduvo haciéndole bien las tetas y todo. La guardia, le guardia la chicha, le guardia la lura. Aquella ya no tiene lura inflamado ni nada ya. No, ya está recuperada por completo. Ya. Nomás le roba hasta los 8 días. Ya los 8 días en adelante, que después de comer la leche. Ya así nomás los dejo ellos mismos. Mire cómo tiene lura, que mire las tetas de aquella como las tiene. Pues como ahí tenía bastante leche todavía. Mire cómo está aquella allá. Sí, va. Ahí le tiene bastante leche. ¿Dónde saco toda la leche para que los chivos? Esta es la que se acaba de ordeñar y le queda bastante leche y aquí está dando de gusto esto. El ternerito. Un saludo para todos los amigos suscriptores. Gracias por el apoyo a su canal El Salvador On. Aquí andamos pues en el rancho Los Tres Reyes, del primo Juan Reyes. Y quiero agradecer también a nuestro buen amigo José Cruz por su aporte al canal, ¿verdad? Gracias a él pues esta semana vamos a salir a un tiangue poco más lejos. Gracias amigo José Cruz por su aporte al canal, ¿verdad? Es lo que decía usted, primo, el colazo que le pegan a uno. De repente en la cara le pegan lleno de pupú. No, pero eso no es nada, primo. Sí, pero aquí no hay nadie que venga, que quiera venir. A Pirro me quiero traer para que haga carita. ¿Y qué dice? ¿No quiere venir? No. Cuesta hallar gente que quiera trabajar hoy, va. Cuesta, no hay gente ya. Sí, la cuestión es, parece broma, pero hoy para cultivar, o sea, gente ya en el campo, ya nadie quiere trabajar, papi, no, cuesta conseguir un mozo. Toda la gente es güey. Toda la gente se ha ido para Estados Unidos. Y los que han quedado aquí, primo, no quieren trabajar, solo esperando la buena remesa, va. Ahí está. Hola. Ha salido buena cantidad, va. 6 litros, 7 litros allá. A unos 6, 7 litros por ahí va.
Y como le digo, yo ando pues nomás lo hago para... para que no se curseen los chivos y para comer algo nosotros. Bien, gracias a todos los amigos pues que estuvieron ahí en sintonía de su canal El Salvadorón. Como les digo, pues aquí estamos en el rancho Los Tres Reyes, de nuestro buen amigo Juan Reyes. Entonces esto, ya vimos ahí cómo ordeñaban lo que eran las vacas. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.